¿Qué te ha pasado? Pues nada, el otro día entrenando, dio la casualidad, pisé mal y el tobillo se me fue y el 15. Vale, tuviste un E15. ¿Y qué es lo que te sucedió a continuación? ¿Qué es lo que empezaste a sentir? Dolor, la inflamación del tobillo no me dejaba apoyar. Pero sobre todo fue el golpe ese que sentí, fue el que dijo hasta aquí. Y intentaba andar y podía apoyarlo, hacer el movimiento normal recto, lo podía hacer, pero luego a la hora de girar o de apoyar un poco así tumbado o algo, me rabiaba. Vale, estupendo. Y a día de hoy ya han pasado unos 3 días de que te hiciste el E15 tobillo. ¿Y cómo lo tienes ahora? ¿Cómo ha sido la evolución? Buena, la verdad que bastante mejor de lo que me esperaba. Todavía me falta movilidad. Como ya te dije, a la hora de doblar el tobillo, puedo andar perfectamente recto, pero la verdad que bastante bien. Vale, ¿y qué has dejado de hacer por culpa del E15 tobillo? Pues ya no puedo entrenar, caminata tampoco suelo hacer por desniveles, porque con nada que sea un desnivel y tener trabajo mucho el tobillo me da molestia. Y la verdad que lo que es el atletismo y eso fuera. Vale, pues no te preocupes, que vamos a poner ese tobillo a tope para recuperarte y que puedas volver cuanto antes a realizar de nuevo tu práctica deportiva. Vamos. Nos encontramos aquí ante un caso de un grado de 15 tobillo, grado 2, debido a la inflamación que tuvo en su momento inicial y al sangrado que presenta ahora mismo, al edema que presenta. También por la falta de movilidad que tiene, en algunos rangos son dolorosos, algunos rangos son dolorosos, e incluso en los días iniciales, a la hora de ponerse en marcha, le costaba andar. Luego él nos contará de su propia boca su experiencia, cómo fue y qué es lo que sintió en los días posteriores. Lo primero que vamos a hacer es valorarte un poquito la movilidad. ¿Cómo lo tienes? Entonces, primero flexión dorsal. ¿Duele? Nada, ¿no? Lo vamos a hacer compararlo con el otro pie también mucho para saber cuánto es lo que verdaderamente tendrías tú que movilizar el pie. Entonces, quítate el calcetín, por favor. Ahí. Y vamos a ir comprobándolo. Aquí llegamos. Vale, relaja. Vale, ves que aquí hay un poquito más de ganancia en el otro pie. Es normal. Vale. Ahora vamos a hacer un movimiento que es hacia abajo, ¿vale? Hacia aquí. Este movimiento provoca dolor. Nada, ¿no? Vale. Estos son movilizaciones pasivas. Después las harás tú de forma activa. Ahora quiero que eches el pie hacia adentro. Así. Eso es. Este es el movimiento que más suele doler porque es el que más elonga los ligamentos que están lesionados. El mecanismo de lesión fue que echaste esta zona del pie para afuera, ¿no? Para con la que Sí. tropezaste. Ahí. Y esta también suele doler un poco, Sí. a veces. También molesta, ¿verdad? Vale. Vamos ahora a pasar a la parte activa. Sube el pie tú. No, 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 no. Solo el pie, solo el tobillo. Levanta el dedo para ti. Ahí. Baja. Ahí. ¿Dolor? Un poquillo, ¿no? Aquí cuando te lo movilizo yo, ¿no? Claro. Vale, hacia adentro. Se aprecia también un chasquido a la hora de movilizarlo. Vuelve a repetir para adentro. Un chasquido, por lo que puede ser que esté comprometido también posiblemente el astrágalo. Así que vamos a ver ahora cómo tiene la articulación. Pues si tienes un ligero desplazamiento del astrágalo, que es un huesecito que tenemos en el pie, que cuando nosotros tenemos un esguince de tobillo, es muy probable de que tenga una anteriorización, ¿vale? Ahora después lo vemos. Y eso también dificulta esa flexión dorsal que hemos hecho antes, ¿vale? Ahora, hacia afuera. Vale, estupendo, muy bien. Vamos a pasar ahora a la palpación. Vamos a palmar la zona
de los ligamentos que se puede dañar y tú vas contándonos si te provoca dolor esta palpación. Sí, la mapa arriba era el mapa. ¿Aquí? Arriba. ¿Dónde más te va a caer? Esta zona, ¿no? Vale, esta zona corresponde con la zona del ligamento peroneo extraarticular anterior. Aunque el ligamento esté aquí, por efecto de la gravedad, luego el edema siempre suele acumularse en la parte más inferior de la planta del pie. Pues si yo aquí toco, el edema normalmente, a menos que haga una compresión porque sea muy grande, no suele molestar ni nada. Aquí. Nada, ¿no? Y el peroneo transverso posterior. Nada, vale. Y ahí está. Un leve pinchazo. Vale. Ay, sí. Esto porque porque no solamente está lesionado el ligamento de aquí, de lo que serían los más comunes, sino que también debido a llegaste a caer del tropiezo que te diste, pues llegaste también a lesionarte un poquito lo que sería el ligamento de aquí. ¿Cómo caminas ahora mismo tú? Cuando ya estoy calientita el músculo, ando bien. No puedo hacer movimientos en plan, no puedo doblar mucho el tobillo por los lados, pero en lugar de andar esto sí. Vale, pues entonces, lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es intentar. Voy a hacer un poquito de masaje, ya vamos a empezar con terapia manual. Vamos a entrenar un poquito este de maestría, esta inflamación, ¿vale? Vamos a movilizártelo también, que va a venir estupendamente, que da un poquito de mayor movilidad a tu articulación de tuyo. Y vamos a realizar la técnica de manipulación del hueso astragalo, ¿vale? Lo que más puedes hacer es utilizar el bombeo de tu gemelo para que todo este sangrado, porque la sangre circule correctamente. Al fin y al cabo, nuestro gemelo es nuestro segundo corazón, se suele decir, porque nos ayuda a bombear la sangre de todos los miembros inferiores. ¿Cómo fue la caída? Cuéntame. Básicamente íbamos corriendo para abajo para el puente, pasamos al puente. Y justamente donde está el aparcamiento es un nuevo camino. Antes de ir a la calle me iba a ir, sí. Hay un aparcamiento. Sí. Bajé la acera, que era la rampita, pisé en la puerta de aparcamiento y nada más pisarme ese tobillo. ¡Cuac, cuac! Así fue, se me fue el tobillo para la. Y no había nada que ni piedra, ni hoyo, ni nada. Y mi única reacción, digo, tirarme, para que si no me parto. Y luego cuando me hizo un chelo como un bolondrón. Que lo que ese tobillo es la lesión más común en deportistas. Es la más que no la computea, porque luego como no lo cuidas bien. Por lo visto se te puede... Tiene lo que se llama en inglés calla, que es la inestabilidad crónica de tobillo. Eso es lo que me refiero. Es que fue... No me lo esperaba ni yo, o sea que se movió solo el tobillo. Fue pegar ese pistón, que sí, que es verdad que estaba en leve cuesta, ese de ese, pero normalmente no iba aparte, no iba a una velocidad, no iba a una de esas viejas, tú pierdes el equilibrio. Voy a pisar y hacer el tobillo. Y ahí me quedé. Además, lo importante también con un aumento de la temperatura. Tú tienes todavía tu inflamación.
hacer el grado 2 te va a durar, pues, para que puedas tú volver a la práctica deportiva una semana y media, dos. Bueno, al ser, como he dicho, en el abanico tan grande ese, aquí, pues, por lo menos eso. Estamos hablando de 10 semanas, un par de semanas. Porque no es que tú no puedas hacer deporte, sino que lo que deberías de hacer ahora son ejercicios de rehabilitación del tobillo. Primero, movilizaciones pasivas. Vamos a trabajar ahora un poquito esa movilidad del tobillo. Ahí. Después te voy a hacer un par de test para ver si tienes reducida, como yo estoy observando, esa dorsiflexión. Esa flexión dorsal del tobillo. Vale. ¿Duele? Un poquillo. Un poquillo, ¿no? No, pero nada de estiramiento. Vale. ¿Te duele la zona esta, no? Abajo, levanta. ¿Aquí? Pero ahí es de estiramiento. Vale. Ayúdame a hacerlo tú. Solo conmigo. Ahí ya sí me habéis un poquito. Cuando tú lo hagas, ¿no? No te vi. Vale. No le estaría bien, ¿no? Vale. Relaja un poquito. Ya. Sube tú despacio. Duele, ¿verdad? Vale. No duele, molesta. Molesta. ¿En qué zonas, en qué rango de movimientos, en qué franja te molesta? Aquí. Cuando lo llevas mal, ¿no? Vale. ¿Y si ahí lo relaja? No te molesta, pero no llevas a dolor. ¿Y si yo soy el que te empuja? Un poquillo de pincha, pero no me duele más cuando lo haces. Vale. Bueno, me lo vas a hacer hasta aquí tú y yo te voy a ayudar a tirar final. No. ¿Sube? Me duele. Bueno, te des menos. Yo ahora todavía no estoy empujado. Venga, sube. Ya voy yo. Molesta, molesta, ¿no? Vale. Ahí. Suavemente. Suavemente. Movilizado. ¿Tú quién te lo estás pidiendo? La de YouTube. A mi casa, por favor. ¿Eh? Es mi casa de esa de YouTube. Ya. A ver, ¿casa? Este es el movimiento que vamos a tener que realizar, ¿vale? Sí, lógicamente eso fue lo que me hizo el tobillo cuando... Claro. Estoy comprobando ahí un poquito la resistencia que se encuentra en este movimiento. Que me lo está dejando en un enfield bueno, un final del rango bueno. Cuando ya entra, está como abierto. Cuando muere, se me está acá. ¿Esto no está? No, donde está no está el piso. ¿Y para adentro? Sí. Ahí también. ¿Y has notado el crujido? ¿Has notado el chasquido? Vale. Vamos a manipularte ese trabajo. Para ello, voy a necesitar que saque el pie por el extra de la vida. Tú relaja. Tú relaja, ¿no? ¿Duele? No, no. ¿Duele? ¿Duele? Molesta, no. Molesta, no. Vale. Ahí sí, ¿no? ¿Vale? Creo que aguanta, ¿vale?
Bien. Ahora, lo que vamos a hacer ya es un trabajo un poco activo. Entonces, levántate. Venga, camina. ¿Dolor? Cuando giro. En los giros, ¿no? Muy bien, muy bien. Vale, para. Quiero que intentes apoyarte a taco, ¿vale? Sobre el pie, sobre el que ha sufrido el leg injury. Ahí. ¿Dolor? Pero leve. Leve, ¿no? Si me sube mal a esta pierna, ya cambia la cosa un poquito, ¿no? Me cuesta más y el dolor. Va aumentando, ¿no? Vale, te descansa. Ahí, te pego. Vale, vamos a empezar por trabajarlo con muy leve elevación del pie, unos 30 segundos, ¿vale? Venga, dale. Eso es, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos a pensar. ¿Qué tal esa sensación? Bien. Me duele cuando me inclino y tal, la parte que digo está equilibrada. Sí, pero eso es por la sensación de inestabilidad que se te produce, porque cuando tú tienes un leg en ese tobillo, se produce una alteración de los receptores que están en tu ligamento, que envían a tu cerebro información para decirle: oye, el pie lo tienes colocado de tal forma, si el cuerpo se desplaza para tal lado, tienes que reaccionar cambiando el movimiento del pie para este lado, para que vuelva otra vez al equilibrio. Ese tipo de comandos se ha visto alterado por la distensión, por la lesión de tu ligamento, y ahora tenemos un trabajo sobre eso. O sea, que tú tengas ahora menos equilibrio es normal. Repite. 10 segunditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, entonces. No te molestia, ¿no? Pinchazo, ¿en qué suena? Todo eso. Vale. Y ahora se puede venir. Es normal. Es normal. Tú tienes ahora mismo la articulación, si uno puso así y la otra encima, tienes movimiento. Ha provocado un poquito de molestia y no puedo. Repite una vez más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, bien, muy bien, está muy bien. ¿Qué te ocurre? Duele. Ahí duele, ¿en qué zona? En la zona interna, ¿no? Del pie, vale. No llegas ni de coña. Prueba ahora con el otro pie. Y vamos a observar la diferencia. Primero en 5, para asegurarnos de que no te provoca dolor ni nada. ¿Vale? Y llegas, ¿no? Vale. Pues ahí está la diferencia de que con el pie que ha sufrido el 15 tobillo no puedes llegar todavía. Vamos a trabajar sobre esa dosificación. Entonces, te vas a colocar. Ahí mismo. Adelantado, como si fuese el ejercicio que hemos hecho. ¿Vale? Ah, estupendo. Y ahora, yo voy a colocar aquí a tus pies. Y ahora, voy a hacer una compresión hacia posterior de la trago, ¿vale? Y tú vas a hacer presión de la rodilla. Venga. Eso es, ¿qué tal? Bueno, ¿vale? Pero yo creo que es un poquito menos de dolor. Ahora repite ese ejercicio 10 veces. ¿Duele?
Además, una de las cosas que vamos a hacer también es movilizar el peroné. ¿Por qué vamos a movilizar el peroné? Porque el peroné es el hueso donde se produce el origen de esos ligamentos. Entonces, al movilizarlo, estamos creando estímulos sobre esos ligamentos. Para favorecer su movimiento. Vale. ¿Está doliendo mucho? Un poquito, ¿no? Claro, pero... Vale. En esa zona de la frente. Al volver, sí. Ahora vas a hacerlo como si tuvieras mi mano, pero lo vas a hacer solo con una banda elástica. Te voy a dar la suavita, para que veas que no me paso contigo. Mira. Ahora, esta banda elástica, una banda elástica cerrada, la vas a cortar en la misma zona donde yo corto mi dedo. Ahí. Vale. Este pie lo vas a echar hacia adelante. Y ahora, este otro lo va a pisar. Ahí. Nota esa tensión, ¿no? Uh-huh. Es la parte que queremos trabajar. Ahí. Vale, pues ahora el mismo ejercicio de flexión y extensión de rodilla. Ahí. ¿Vamos? Vale. Tú controlas. Lo que tenemos que buscar es el margen que tú puedas controlar el dolor entre 3 y 4 de dolor sobre 10, siendo 10 el mayor dolor que hayas experimentado en tu vida y siendo 0 nada de dolor. Eso era un 3, eso sí lo digo. Pues manténgalo, trabaja sobre eso. Eso. Ahora, después, vamos a seguir trabajando ejercicio de isometría, ejercicio de movilidad. Movilización articular, movilización con movimiento. Repite la prueba. Bien. ¿Llega más que antes? Sí. Llega más que antes, ¿no? No llega todavía. Vale, tenemos todavía que trabajar. Quédate, hazlo en el 8, a ver si en el 8 llega. Sí. Con dificultad, pero llega, ¿no? Sí. ¿Dolor? También. 3-4. Vale, muy bien. De la cabeza más distal del peroné. Puede molestar un poquito, voy a trabajar muy suavemente. ¿Molesta ya? Ah, pedí leve. Leve. ¿Arriba o abajo? Sí, cuando tira de abajo, sí. Vale. Vamos a trabajar una posteriorización. Ahí sí te va, ¿no? Voy a tomar una toma más aguda. ¿Qué tal? Uno. Uno, ¿no? Vale. Ya por lo menos, después de tanto trabajar la movilidad, se nota una movilización más suave y más fluida. ¿Qué antes? ¿Provocador? Ahora vamos a trabajar esos ejercicios de isometría. Los ejercicios de isometría es cuando tú realizas una contracción muscular sin llegar a realizar un movimiento articular. ¿Vale? Es decir, es como si yo te pongo una resistencia aquí que yo no puedo vencer y yo estoy contrayendo mi bíceps, pero mi brazo no se está moviendo. Entonces vamos a trabajar lo mismo. Vamos a trabajar de forma manual. En tu casa podrías trabajar con una puerta, poniendo el pie para adentro, como ahora te voy a enseñar, para afuera. Contigo mismo apoyándote este pie aquí para evitar que este suba. O, por ejemplo,
pisando algo para evitar como si fuese un acelerador para, y evitando que tu pie pueda llegar más abajo. La representación. Vamos a colocarte el pie aquí, a una posición neutra. Y ahora te voy a pedir que suba, sube para arriba. Vale, mantenemos la contracción. Y relaja. ¿Vale? Vale, esta es la parte del ejercicio isométrico que tiene que trabajar un poquito para la musculatura más global del pie. Ahora vamos a trabajar la musculatura intrínseca del pie, la que está dentro de lo que es las diferentes articulaciones de los huesecitos que tienes en el pie, que son músculos más pequeños y que esos son muy potentes músculos a la hora de llegar a realizar un buen apoyo, una buena pisada, un buen control motor del pie y se necesita trabajar. Entonces, para eso, te voy a enseñar un ejercicio muy fácil. ¿De pie? Primero, es que tú agarras con los dedos el pie. Lo levantas y lo soltas. ¿Vale? Ahí quita la izquierda. Eso es. Ahora, el siguiente ejercicio que te voy a dar desde ti, ya para terminar, es: ¿tú eres capaz de levantar el dedo gordo del pie sin mover el otro? Sí, eres capaz. Ahí, muy bien. Eso es. Ponte de lado. Ahí, ponlo con el pie adelantado. Te voy a poner por último el vendaje y terminaríamos. Tira de tape, inicio tape, vendaje elástico, que me acabo. Entonces, vamos a hacer simplemente un movimiento. Vamos a hacer una U, ¿vale? En el que voy a llevarte tu pie desde la posición neutra, te voy a intentar llevar la parte, ¿vale? En eso va a consistir este vendaje. Muy sencillo, fácil de hacer y eficaz.
Ahora te voy a pedir que te preguntes. Sí, sí. Eso. Vamos a pasarlo. Aquí sin tensión, prácticamente. ¿Tienes capacidad de mantener un poquito así? Sí, sí, ¿no? Aquí sin tensión. No vamos a necesitar tanta tensión debajo de la planta, que sudo mucho y se puede caer. Y aquí, te voy a ayudar yo un poquito. Vamos a darle un poquito de tensión. Ahí, ya. Voy a pedir que tú relajes aquí. Sin tensión ninguna, soltad. Lo siento, te he tapado el orbito. Vale, ahí. Primera, voy a por la segunda. Y ahora por último, este lo vamos a poner envolviendo la parte anterior, haciendo un poquito de presión hacia abajo. Entonces, ¿este cómo lo vamos a poner? Vamos a cogerlo, vamos a partir por la mitad. Lo vamos a abrir. Vas a colocar mi posición en pie cerrado. Voy a proporcionarle ya la tensión. Lo vamos a pegar. Y después, sin tensión, y sin tensión. Te sirve también para que se sujete un poco más todavía las dos tiras que te he puesto anteriores, y ya está. Ponte a andar y a ver. ¿Qué tal? ¿Te sientes cómodo? Sí. Ya habéis visto cómo trabajo yo con un esguince tobillo de segundo grado, y a pesar de que no se ha mostrado todo, ya que hay una parte de ejercicio para realizar en casa que le he enseñado yo a este paciente para potenciar los beneficios de la rehabilitación y continuar con esa progresión en casa, pero lo más importante sí que lo habéis visto en este vídeo. Sé que ha sido un vídeo largo, que ha sido un vídeo denso, pero he querido mostraros con detalle todas las prácticas y todas las técnicas que yo realizo cuando me viene un esguince de tobillo, que es la lesión más común en el mundo del deporte. Así que si os ha gustado este tipo de vídeos, dejármelo por los comentarios, que ya estaré yo con muchísima ganas de leerlos para saber qué tipo de patología os gustaría que trajese a este canal. Y si os ha gustado este formato de vídeos, a pesar de que son más densos, creo que también aportan muchísimo valor y os puedo yo intentar traeros diferentes tipos de patologías, hablando con pacientes que se presten para poder realizar este tipo de vídeos. Así que me encantaría muchísimo que me dejaseis por los comentarios cualquier tipo de pregunta acerca del esguince de tobillo, que tenéis un montón de vídeos en el canal que os lo voy a dejar por aquí por las tarjetitas y por los comentarios sobre cómo vendarse el pie si tenéis un esguince de tobillo, para los fisioterapeutas cómo vendar ese tobillo, unas distintas clasificaciones para ver qué tipo de grado de esguince de tobillo tienes, y también algunas generalidades que es muy importante partir de una buena base sobre el esguince de tobillo. Así que toda esa información y más lo vas a tener en este canal, pero para ello suscríbete para no perderte nada. Así que dale ahora a la redondita que aparece aquí de Fisioactivo para suscribirte, y si quieres ver esos vídeos sobre el esguince de tobillo puedes pinchar o en la ventanita de aquí o en la ventanita de aquí. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo y recordad siempre que la vida es movimiento, así que vive moviéndote. ¡Vamos!